Necesitan un padre. Día 27. En Mateo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y a los demás cristianos cómo debían ser sus oraciones, y la primera frase los impactó: Padre nuestro. Para los israelitas era una ofensa que alguien pudiera decir que Dios era su padre. Muchos de ellos estaban enojados con Jesús por decir que Él era el Hijo de Dios. Por mucho tiempo, la religión les había prohibido orar de esa manera, por lo que esta nueva forma de Jesús les estaba enseñando algo que era muy confrontativo, ya que cambiaba su manera de orar de manera radical, acercándolos a un Dios amoroso y paternal. Todos necesitamos un papá que nos ame, nos valore y nos guíe. Un padre no solo es una autoridad superior, sino alguien que nos ama, se interesa por nuestro bienestar, planea que nos vaya bien, suple desde su lugar nuestras necesidades. Nacimos para vivir bajo la paternidad amorosa y protectora de Dios. Muchas personas que no tienen a Dios padecen una tremenda sensación de orfandad. Y si a esto le sumamos que en algunos casos la experiencia con su papá no ha sido muy buena, la revelación de Dios como un padre bueno se torna como más difícil. Conocer a Dios como padre es la revelación que mayor transformación trae al corazón del ser humano. Por eso es importante que antes de presentar en invasión a Dios como papá, primero nosotros mismos lo experimentemos de esa manera. Solo así podremos transmitirle a la gente que Él es su padre, que está interesado en ellos, que los ama y que quiere lo mejor para ellos. Descubrir a Dios como padre hará que sus vidas cambien para siempre. Vamos a hacer una oración por esto. Padre nuestro que estás en los cielos, enséñanos a descubrirte como ese papá amoroso y cuidadoso que eres, y así podamos compartir con los otros tu bendita paternidad. Te amamos, te honramos, te bendecimos y te damos gracias por ser nuestro papá. Amén.